Saludos, bienvenidos. Hoy es jueves 12 de mayo, día de luto en toda España tras el terremoto en Lorca, en Murcia. Enseguida les hablamos de ello, antes analizamos la actualidad en la prensa. Y comenzamos como cada día por el diario El Mundo. Al menos 8 muertos en Lorca tras 2 fuertes terremotos. Un seísmo de 4,4 grados sacudió la localidad murciana a las 17 horas. A las 18:47 sufrió otro de 5,2 grados que fue letal y pudo sentirse en Jaén, Sevilla y también en Madrid. Ilegalización de Bildu desata otra vez la coacción a Berchale. Los radicales sabotean un acto de Barcina UPN en un pueblo gobernado por ANV y donde solo se atreve a presentarse Bildu. Y más noticias, los rebeldes derrotan en la sitiada Misrata a las tropas leales a Gaddafi. Y tercera liga para el Barça de Guardiola, que flojeó ante el Levante 1-1. Continuamos ya con los titulares más destacados del país. 2 fuertes terremotos causan 8 muertos en una aterrorizada Lorca. El segundo seísmo provoca múltiples daños en la ciudad murciana. Zapatero y Rajoy acuerdan suspender hoy la campaña electoral. Y el suelo estaba vivo, se resquebrajaba. Miles de personas pasan la noche en la calle al no tener dónde refugiarse. Y la presión del Partido Popular sobre el caso Bildu lleva la preocupación electoral al PSOE. Y el partido xenófobo impone los controles fronterizos en Dinamarca. Además, el clan Assad desplaza al líder sirio y agudiza la represión. Y continuamos ya con los titulares más destacados de La Razón, que abre con su fotografía de portada. Terremoto mortal en Lorca, 2 seísmos consecutivos causan al menos 10 muertos y decenas de heridos en Murcia. Bildu obtuvo créditos de más de 2 millones antes de su legalización. Solicitaron el préstamo tras su consecución el 3 de abril, dando por hecho que lograrían estar en las elecciones. Una parte del dinero se ha gastado en dar a conocer la coalición y el resto lo destinarán a la campaña. Y continuamos ya con los titulares más destacados del diario ABC. Terremoto mortal en Murcia, al menos 10 muertos y decenas de heridos en Lorca por el derrumbe de varios edificios. El peor seísmo en medio siglo. Y Zapatero improvisa una reunión para evitar a Papandreou. Además, el empate con el Levante da al Barcelona su tercera liga consecutiva. Y conocemos más noticias de actualidad en titulares. 8 personas como balance provisional fallecen en el terremoto registrado en la tarde de ayer en la localidad murciana de Lorca. Miles de personas pasaban hoy a la intemperie la noche ante el miedo de que se produjera un nuevo temblor en la tierra. Y el Instituto Geográfico Nacional ha señalado que el sureste peninsular y concretamente la zona de Murcia, donde se ha registrado este miércoles 2 terremotos, es la zona de España donde más movimientos sísmicos se producen. La comunidad autónoma de Murcia ha rebajado de 10 a 8 el número de fallecidos en el terremoto de 5,2 grados con epicentro en Lorca, que a las 18:47 horas ha sacudido la región de Murcia. Además de 8 víctimas mortales, el seísmo ha causado decenas de heridos por derrumbes. La tierra ha temblado hoy en Lorca. El triste saldo son al menos 8 muertos, personas que se vieron sorprendidas por el derrumbe de edificios en el casco urbano de Lorca. La sacudida ha tenido lugar cerca de las 7 de la tarde y ha alcanzado los 5,2 grados en la escala de Richter. Era la segunda porque a las 5 de la tarde se registró otro terremoto de 4,4 grados. Hasta 8 movimientos menores o réplicas se han registrado en la localidad murciana. Los daños causados por el terremoto en edificios han llevado incluso a desalojar el hospital Rafael Méndez por precaución y el gobierno ha movilizado a efectivos de la unidad militar de emergencias.
En Lorca están acostumbrados a los terremotos. Viven sobre una falla, pero hoy sus ciudadanos han revivido el que hubo en el norte del municipio en 2005. Entonces no hubo víctimas. El terremoto ocurrido hoy en Lorca es el suceso más grave de este tipo en los últimos 50 años en España. Además, desde 1884 no moría nadie de forma directa en un seísmo en España. En Arenas del Rey, en Granada, eran hasta hoy los últimos que habían visto morir a vecinos en un terremoto. Y un niño de 14 años y una embarazada de 22 se encuentran entre las 8 personas que han muerto, junto a un anciano de 71 años y dos mujeres de 51 y 52 años. No obstante, se desconoce por el momento la edad de las otras tres víctimas, según ha informado esta madrugada el delegado de Gobierno de Murcia, Rafael González Tobar, y el alcalde de Lorca, Francisco Jodar. Los cadáveres han sido trasladados al Instituto Anatómico Forense de Murcia, donde se procederá a practicar las autopsias. Solo dos de los fallecidos perdieron la vida por aplastamiento. En el barrio de La Viña se ha desplomado por completo un edificio de 4 plantas y ha sido cortado el suministro de gas natural en todo el municipio, lo que afecta fundamentalmente a las viviendas del centro del casco urbano. Las autoridades barajan la posibilidad de instalar una capilla ardiente y organizar un funeral colectivo para las 8 víctimas mortales, siempre que los familiares estén de acuerdo con ello. Por otro lado, las fuentes han indicado que nadie ha dado el aviso de personas desaparecidas tras el seísmo y confían en que la cifra de muertos sea definitiva. Y entre 20.000 y 30.000 personas pasan la noche fuera de sus casas en Lorca. El alcalde de la localidad, Francisco Jodar, ha asegurado que estas personas no han podido volver a sus casas tras la sucesión de terremotos en el municipio. Españoles, ecuatorianos, bolivianos, paraguayos, marroquíes, miles de personas de decenas de nacionalidades comparten esta noche en campamentos improvisados su temor a que se produzca un nuevo terremoto en Lorca. En este campamento habilitado en el Huerto de la Rueda, en el centro del municipio, se cobijan unas 3.000 personas bajo la atención de Cruz Roja y Protección Civil, como este marroquí, Abdul, y su primo Mohamed. Ya no se fía la gente irse a casa. La gente prefiere estar por aquí hasta que hay una gente que dice que eso va a durar 7 días, no sé qué. Algunos vecinos intentan dormir, mientras otros permanecen en vela compartiendo entre ellos sus trágicas experiencias. Así lo cuenta Ángel Cali, natural de Ecuador. Las paredes que se desplazaban por la calle, tuvimos que trasladarnos a una parte un poco amplia. Cuando llegamos a los domicilios, a las habitaciones, pues ya nos encontramos con las cosas en los suelos, paredes destrozadas, baños, en fin, cuando uno, pues, hemos entrado, hemos tenido que zapar vuelta a la carrera porque comenzaron los movimientos de nuevo. Para este vecino del pueblo, lo trágico son las 8 muertes registradas y los destrozos sufridos en viviendas y edificios históricos de la localidad. Lorca queda muy dañada por todo sitio. Ha habido, por desgracia, también algunas muertes y hemos muy afectados por todo sitio. Un campamento unido por el miedo a posibles nuevas réplicas y convertido en una pequeña muestra de la realidad sociológica del municipio de Lorca, que cuenta con un 20% de población extranjera de más de 80 nacionalidades. Y la red sísmica del Instituto Geográfico Nacional ha detectado varias réplicas del terremoto que ha sacudido ayer tarde Lorca, entre ellas una de 3,1 grados registrada poco antes de las 21:30 horas y que ha podido ser sentida en la población. Desde ese momento los sismógrafos han sentido y han seguido detectando al menos una decena de réplicas, aunque por el momento no puede ser confirmado el número exacto ni la intensidad de todas ellas. De Murcia, donde han tenido lugar estos dos terremotos, el de magnitud 4,5 y posteriormente el de magnitud 5,1, es una región de las que tiene mayor peligrosidad sísmica del país. Es decir, que son unas magnitudes que están dentro de lo que es normal para esa zona. Nosotros vemos realmente como magnitudes grandes porque no estamos acostumbrados, afortunadamente, en la península a terremotos tan grandes. Pero si lo comparamos, lógicamente, con el resto de Europa, es una sismicidad pues relativamente baja, afortunadamente. Zapatero pidió ayer a Rajoy que llame la atención, ya que no ayuda a salir de la crisis, a su portavoz económico, Cristóbal Montoro,
por decir que España está al borde del precipicio, algo falso, irresponsable y desleal, según las palabras del presidente. Así respondió Zapatero en la sesión de control en el Congreso a la pregunta del líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, sobre cómo valora la importante caída sobre la renta real disponible de las familias españolas en 2010. Reproches a costa de la renta disponible en la sesión de control del Congreso. El líder de la oposición, Mariano Rajoy, recordó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que hoy se cumple un año del mayor recorte de derechos sociales de la democracia y le acusó de haber empobrecido a los españoles. Y tiene usted el dudoso honor de ser el presidente de ese Gobierno que más ha empobrecido a los españoles y más recortes de derechos sociales ha hecho nunca. Lo siento mucho, pero esa es la verdad. Y usted debería tomar nota de la verdad, actuar en consecuencia y darse cuenta de que cuanto más tiempo siga ahí, peor para el conjunto de los españoles. Zapatero destacó que la renta disponible ha subido un 17% desde 2004 y aseguró que ni Rajoy se cree las acusaciones del recorte social. Por lo menos llame la atención a su portavoz económico, que ayer dijo que España estaba al borde del precipicio. Por dos razones. Primero, porque es falso. Y segundo, porque es irresponsable y desleal hacer eso con nuestro país. En la misma sede, la ministra de Economía, Elena Salgado, ha asegurado que no se tomará ninguna nueva medida de ajuste. Y el vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, ha pedido al Gobierno que no se rinda y ha añadido que si nos rendimos, ETA entrará en los ayuntamientos. En un acto celebrado en San Fernando, en Cádiz, González Pons ha hecho referencia también a la petición de amparo de Bildu ante la Junta Electoral, diciendo que solo faltan los jueces que ha legalizado a Batasuna, que nos persigan a los que decimos que Batasuna es la continuación de ETA. El dirigente del Partido Popular ha señalado que había una oportunidad histórica, ya que el Tribunal Supremo había abierto la puerta para que por primera vez no hubiera ningún representante político de ETA en ningún ayuntamiento, y el Tribunal Constitucional ha dado un portazo, por lo que ha afirmado que ahora mismo la oportunidad la hemos perdido. Y nos vamos ahora hasta Andalucía, donde unos 3.000 trabajadores andaluces afectados por los expedientes de regulación de empleo, según fuentes sindicales, se han concentrado este miércoles frente a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para pedir el pago inminente de sus pensiones, que no reciben ya desde hace 4 meses. El secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, Francisco Carbonero, ha calificado la situación de muy lamentable por la incapacidad del Gobierno y de la Consejería de Empleo para dar una solución a esta situación. Son 4 meses los que llevan sin cobrar y no hay ninguna explicación lógica para criminalizar a miles de trabajadores para que no cobren su pensión, un derecho reconocido, ha subrayado, a lo que ha añadido que las situaciones de irregularidades en los ERE tendrán solución judicial y que pague quien tenga que pagar. Por último, Carbonero ha advertido de que la Consejería de Empleo debe dejar de mirarse al espejo retrovisor y mirar al futuro y resolver este problema y poner en marcha las políticas activas de empleo. Por su parte, el secretario general de UGT, Manuel Pastrana, ha responsabilizado directamente al Gobierno de 6.000 trabajadores prejubilados que hayan perdido su derecho a cobrar su pensión desde hace 4 meses. Hoy nos hemos visto obligados, después de meses de negociación con el Gobierno, con la Consejería de Empleo, para que cumpliera el compromiso, el derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras prejubilados para cobrar su pensión. Son 4 meses los que llevan sin cobrar. No hay ninguna explicación lógica que haga pensar que criminalicen a miles de trabajadores en los últimos años de su vida para no cobrar la pensión. Aquellas situaciones de irregularidad que haya habido en los expedientes de regulación de empleo, que tenga la solución judicial y pague quien tenga que pagar. Lo que es muy lamentable es que la incapacidad del Gobierno y de la Consejería de Empleo. Porque responsabilizamos directamente al Gobierno de que 6.000 trabajadores y trabajadoras prejubilados hayan perdido su derecho hace 4 meses. 6.000 familias que han dejado de tener las prestaciones que le corresponden solo y exclusivamente por la incompetencia del Gobierno y porque los ERE se han convertido, han pasado de ser una solución, como han sido siempre,
para miles de trabajadores y trabajadoras que han perdido su puesto de trabajo, que no tienen posibilidades de volver a trabajar, en un problema entre los partidos políticos. Y conocemos ahora algunos datos económicos. La compraventa de viviendas cayó un 11,9% en marzo con respecto a un año antes, tras dos meses consecutivos en alza. En estos dos últimos meses, a un reflejo del registro de la propiedad del efecto llamada, que animó a las ventas de pisos en los últimos meses de 2010 por el fin de las deducciones fiscales por adquisición de venta. En el mes de marzo, el descenso fue más acusado en el caso de la vivienda de segunda mano. La venta de viviendas cayó un 11,9% en marzo con respecto al mismo mes del año anterior. 33.000 operaciones. Se produce este descenso después de dos meses de subidas porque en enero y febrero se inscribieron algunas compras realizadas durante 2010 con desgravaciones por vivienda en vigor. Cayó más la vivienda usada un 12,9% que la nueva un 10,8%. El descenso se produjo en inmuebles libres. Las operaciones de pisos protegidos crecieron un 23%. En función del número de habitantes, las comunidades con mayores ventas de viviendas fueron Cantabria, La Rioja y Murcia. En total, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña sumaron el 60% de las ventas. Y el grupo industrial chino HNA ha entrado en el capital de NH Hoteles al comprar un 20% del capital con una inversión de 431,6 millones de euros. Con la compra de este porcentaje, el grupo chino se incorpora como el segundo accionista de la cadena española. El grupo chino HNA compra el 20% de NH Hoteles a través de una ampliación de capital por 431 millones de euros. La compra supone valorar en 7 euros la acción. Dos representantes de HNA se sentarán en el consejo de NH Hoteles. La compañía china se convierte en el segundo accionista de la cadena española por detrás de Esperia. Otros accionistas son Caja Madrid, Cucha, Bancaja, Intesa San Paolo y Amancio Ortega. El acuerdo incluye la creación de una sociedad de gestión hotelera en China. NH gestionará algunos de los hoteles de HNA en ese país. Esta alianza también hará que los hoteles de NH en España reciban a más turistas asiáticos. El grupo chino HNA tiene inversiones también en el transporte aéreo, agencias de viaje, gestión de aeropuertos, alimentación y finanzas. Se llama alacrán, pero su aguijón no inyecta veneno, sino que es capaz de retirar escombros de hasta 400 kilos de peso. Se trata del robot alacrán que puede agarrar con precisión y levantar con cuidado, gracias a un sistema hidráulico, personas y escombros con un peso máximo entre 100 y 400 kilos, según se encuentre más o menos extendida. Se llama alacrán, pero su aguijón no inyecta veneno, sino que es capaz de retirar escombros de hasta 400 kilos de peso y con ello salvar la vida de personas que queden atrapadas a consecuencia de un terremoto o cualquier otra catástrofe. Así lo ha explicado a EFE Alfonso García Cerezo, director del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Málaga y coordinador de este proyecto de robótica. Tiene capacidad de demolición porque de hecho procede originalmente de máquinas relacionadas con la demolición de edificios y le hemos adaptado distintos tipos de elementos terminales o manos dedicadas pues bien al movimiento o rotura de escombros, por ejemplo, o bien a la extracción de personal. Este robot puede agarrar con precisión y levantar personas y escombros gracias a un sistema hidráulico. Aunque el corazón de este alacrán, de más de un metro de alto, surgió de una máquina demoledora de edificios, se le han ido agregando dispositivos hasta llevar su función al extremo totalmente opuesto, pues en lugar de destruir, su misión es localizar víctimas entre los escombros gracias a una cámara térmica. Y el valor pedagógico que atesora el humor gráfico para la enseñanza de la lengua española es el hilo conductor de una exposición de viñetas y tiras cómicas, una muestra que fue inaugurada en Valladolid y que cuenta con el aval de la Universidad de Alcalá de Henares y la Fundación Comillas. El humor gráfico y la enseñanza del castellano son los hilos conductores de Español con Humor, una exposición de viñetas y tiras cómicas que ya se puede visitar en la Casa Revilla de Valladolid. Organizada por la Universidad de Alcalá de Henares y la Fundación Comillas, la muestra es una selección de un millar de dibujos pertenecientes a libros de enseñanza del español editados en países tan diferentes como Alemania, Argentina, España o Francia. Todo ello con la idea de mostrar la utilidad del humor gráfico para la enseñanza del español, como bien ha señalado el comisario de la muestra, Juan García Ferrada.
La imagen vale más que mil palabras. En este caso, todavía más, porque en nuestro caso, que era el incentivar y el mostrar que el humor es una herramienta tremendamente válida para la enseñanza del español. La muestra se divide en 6 bloques y aglutina un total de 40 humoristas gráficos, entre los que se encuentran nombres tan destacados como Mingote, Forges, Carlos Romeu, Quino, Carlos Garicochea o Alfredo Martirena. La exposición, que se podrá visitar hasta el próximo 29 de mayo, demuestra la valía del humor gráfico para estimular la implicación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de facilitar la asimilación de conceptos de una forma divertida y relajada. En la información internacional centramos nuestra atención en Libia. Después de 10 días de ausencia, el líder Gaddafi ha reaparecido en televisión. Muammar Gaddafi no se mostraba en público desde el bombardeo de la OTAN el 30 de abril. Tras 10 días de silencio mediático, Muammar el Gaddafi vuelve a aparecer en la televisión. La cadena oficial libia ha mostrado estas imágenes de una recepción que, según el comentario del presentador, habría tenido lugar el miércoles en un hotel de Trípoli. En las imágenes, Gaddafi recibe a una delegación de jefes tribales, siempre según el comentario de la televisión libia. Gaddafi no se mostraba en público desde el bombardeo de la OTAN del 30 de abril, en el que murió su hijo menor y 3 de sus nietos. Y cambiamos de asunto porque el estadounidense Woody Allen inauguró ayer el Festival de Cannes y trasladó a los espectadores con su último film, My Nine in Paris, a la bohemia de la capital francesa de los años 20 del siglo pasado. Una lluvia de estrellas iluminó anticipadamente al Festival Cannes, que se prolongará al menos durante 2 semanas. Que el espectáculo comience. Las estrellas han empezado a desfilar por la alfombra roja del Festival de Cannes. En esta 64 edición va a brillar de forma especial. Robert De Niro, presidente del jurado, se frota las manos ante los 12 días de cine que le esperan, con 20 películas, entre ellas la última de Almodóvar, compitiendo por la Palma de Oro. Para mí, ver 20 películas en este tiempo es algo inusitado. Son como unas vacaciones, porque puedo estar concentrado en las películas sin las distracciones que tengo en mi vida cotidiana. Así que para mí es algo fantástico. Y para abrir boca, Woody Allen, recibido con una gran ovación en el Palacio de Festivales de la Croisette, a donde llegó escoltado por el elenco de actores de su Midnight in Paris. A pesar de que los festivales son una de sus muchas fobias, ha aceptado inaugurar el Le Cannes con su última cinta, un viaje en el tiempo y el espacio al París de los años 20 del pasado siglo, con Picasso, Buñuel, Dalí, Hemingway en el guión y como estrella fugaz, la primera dama francesa, Carla Bruni. I hope you're not going to be as antisocial tomorrow. Carol and I are going to go dancing. Dancing? We heard of a great place. Interested? No. I don't want to be a killjoy, but I need to get a little fresh air. I'm in a very perplexing situation. Y continuará por el momento las temperaturas en alza y los cielos despejados en la mayor parte de la península. Sigue el ambiente primaveral con predominio de los grandes claros sobre las nubes. Temperaturas seguirán con valores suaves propios del mes de mayo, con máximas diurnas alrededor de los 20-24 grados. El ambiente estable con predominio de grandes claros y temperaturas suaves también en el sur peninsular. Viento de levante que seguirá soplando fuerte en el estrecho, pudiendo alcanzar los 80 kilómetros por hora. Y tan solo hacen falta 2 clips y un correo electrónico para tener un libro o regalarlo vía internet a través de Lecturalia, una red social donde sus cerca de 50.000 miembros, además de comprar 60.000 libros electrónicos de 11.000 autores, ofrecen sus comentarios sobre las obras leídas. Tan solo hacen falta 2 clips sin salir de la misma pantalla y un correo electrónico para comprar o regalar un libro a través de Lecturalia. En su base de datos aparecen cerca de 11.000 autores y 60.000 libros que recogen desde literatura infantil hasta ensayos políticos. Además, tiene una tienda de libros electrónicos accesible desde la propia web. Es una red social. Nosotros nos dedicamos a ofrecer un espacio en el cual los usuarios de Internet, que son casi todos, bueno, los que son lectores, tienen un lugar de encuentro donde pueden dejar sus opiniones sobre los libros que han leído
y también pueden colaborar añadiendo libros que no existen en nuestra base de datos para hacer un entorno más social. Dentro de una filosofía de sencillez y rapidez, Lecturalia ya cuenta con 50.000 usuarios online, una cifra que solo supera Arturo Pérez Reverte con 70.000 seguidores, y es a través del blog, las cuentas de Twitter y Facebook, como se informa la comunidad de las últimas novedades de la escena literaria. El boca a boca, entre la gente, entre los lectores, al cabo de 5 años de trabajo, pues al final hemos logrado una gran base que es la que nos da actualmente el éxito. La cuestión al final es que dar un poco de visibilidad a todo el mundo del libro, a las editoriales, a nuevas obras que se publican, a firma de libros y bueno, pues crear ese mundo de referencia en el mundo de Internet, que parece que está un poco peleado con el mundo del libro. Y digamos que hemos demostrado que el mundo del libro y el mundo de Internet puede estar unido. Lecturalia busca desde el diálogo crear un referente en la industria editorial. Y cambiamos ahora de asunto. El director de cine catalán afincado en Hollywood, Jaume Colet Serra, se encuentra en España para promocionar su última película, Sin Identidad. En Sin Identidad, el irlandés Liam Neeson es Martin Harris, un prestigioso científico que sufre un accidente de tráfico cuando llega a un nevado Berlín con su esposa para participar en un congreso en el que va a anunciar un sorprendente descubrimiento que va a acabar con el hambre en el mundo. ¿Has dormido? No, dormiré en el hotel. Bienvenidos a Berlín. Sin Identidad es la nueva película del catalán Jaume Colet Serra, protagonizada por el irlandés Liam Neeson y Diane Kruger. Liam Neeson es Martin Harris, un prestigioso científico que llega a Berlín acompañado por su esposa para participar en un congreso de biotecnología. Sin embargo, un desafortunado accidente de tráfico le causa un coma del que saldrá sin saber quién es y sin posibilidades de demostrar su identidad. Disculpe, ¿tiene invitación? Esa es mi mujer, Liz. ¿Le conozco? ¿Qué te pasa? ¿Soy yo? A mí me gustan mucho los thrillers, las películas de misterio, estos puzzles visuales y de trama. Y me lo pasé muy bien pues con el guión, intentando pensar en todas las posibilidades y luego ejecutándolo, ¿no? Eso fue lo que más disfruté. A gusto del director, en la película nada es lo que parece, o mejor dicho, nada de lo que el espectador cree que sabe es la verdadera historia de ninguno de los personajes. Iba en un taxi, chocamos. Un thriller que llenará de suspense a los espectadores. Una nueva apuesta que llega desde un director español, habrá que verla. Bueno, y nosotros nos despedimos hasta mañana. Recuerden que podrán seguir informados en nuestras siguientes ediciones. Disfruten del día.